En este vídeo vamos a ver el consumo de agua mediante la determinación del caudal de vertido de diferentes tipos de grifo. Veremos concretamente los de pulsador y de ruleta. El material que vamos a necesitar es de uso habitual en nuestras casas y es el siguiente: cubo para recoger el agua vertida, un reloj cronómetro, una jarra medidora de las que se utilizan en cocina. Veréis que nosotros hemos utilizado una probeta de laboratorio, pero con la jarra vas a hacerlo exactamente igual. Empezaremos por los grifos de pulsador. Primero colocaremos el cubo debajo del grifo. Después pulsaremos el botón hasta el fondo al tiempo que ponemos en marcha el cronómetro. Cuando acabe el vertido de agua, pararemos el cronómetro. El agua recogida en el cubo la traspasaremos a nuestra jarra medidora, sumando los volúmenes hasta agotar el agua del cubo. De esta manera conoceremos el volumen vertido. Este volumen lo expresaremos en litros, para lo cual dividiremos la cantidad de mililitros o centímetros cúbicos entre 1000. Para calcular el caudal de vertido necesitaremos también el tiempo invertido en la descarga del pulsador. Este tiempo lo expresaremos en minutos, de tal forma que los segundos medidos los dividiremos entre 60 y así tendremos el tiempo en minutos. A continuación, vamos a ver cómo lo podéis hacer para grifos de ruleta. En este caso, abriremos el grifo a tope y recogeremos el agua vertida durante un tiempo prefijado que puede oscilar entre 5 y 10 segundos. El agua recogida en el cubo la traspasaremos a nuestra jarra medidora, sumando los volúmenes hasta agotar el agua del cubo. De esta manera conoceremos el volumen vertido. Este volumen lo expresaremos en litros, para lo cual dividiremos la cantidad de mililitros o centímetros cúbicos entre 1000. Para calcular el caudal de vertido necesitaremos también el tiempo invertido en la descarga del pulsador. Este tiempo lo expresaremos en minutos, de tal forma que los segundos medidos los dividiremos entre 60 y así tendremos el tiempo en minutos. Finalmente, dividimos el volumen en litros entre el tiempo en minutos, y así tendremos el caudal en litros por minuto. Como habéis podido comprobar, es realmente sencilla esta práctica. Si este caudal es superior a 8 litros por minuto, es conveniente reducirlo. En el caso del sistema de pulsador, disminuyendo el tiempo de descarga. Este trabajo lo deberá hacer un fontanero. En el caso de grifos de ruleta, podemos introducir aireadores o reductores de caudal. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en planteárnosla.